Buenas tardes, Geneos. Muy buenas tardes a todos. Activamos esto por aquí. Ahí estoy. ¿Qué tal, Geneos? ¿Bien? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo directo. Y estaba mirando esto. Me ha comentado. Ha sido Rubencho. Que me ha comentado que no podía ver el directo del domingo. El de juegos de Blizzard. Y es que no me aparece ni siquiera en. O sea, aquí en el. O sea, yo tengo una pestaña aquí en el canal que se llama Producción de Vídeo. Y entonces, pues ahí están todos los directos que hacemos, los que dejas tú mismo guardados, lo que sea, ¿no? Y es que ni me aparece. Entonces esto. No lo sé, Johnny. No sé. Es que me lo acaba de comentar Rubencho, me he metido aquí, digo, voy a mirarlo a ver. Y no nos lo han quitado por copyright ni nada, porque aquí hay justo al lado también por una pestaña que pone derechos de autor y tal, y pone que no tenemos ninguna infracción. Entonces no entiendo por qué no está el directo del domingo. Genios. Ha comentado por ahí Cayetani, creo que ha sido Cayetani. No, a mí no me ha llegado ningún email ni nada. Tampoco es que hoy lo haya mirado, pero vamos. Es que yo desde que hicimos el directo el domingo no me he metido más aquí. No me he vuelto a meter por aquí. No ha pasado nunca esto. No ha pasado nunca. Creo que ha sido Cayetani el que ha comentado que sabéis que el domingo nos estuvo dando muchos problemas del directo. Sabéis que hubo un momento en el que nos dio problemas y tal. A ver si va a ser. Quiero decir, a ver si ha sido problema de la propia Twitch. Que no se haya guardado bien el directo por la razón que sea en los servidores. Es que no tiene ningún sentido. Lardo por ahí para Mr. Brown, dice Johnny195, va a ser el primer directo que me pierdo. ¿No había un genio que resubía los directos a YouTube? Sí, claro, pero los resube a partir de lo que se queda aquí guardado, claro. Claro. Un abrazo para Mr. Brown, ¿eh? Sí, es que el domingo es verdad que hubo bastantes problemas. De hecho, también el domingo sabéis que tuvimos que hacer varios reintentos para poder iniciar. No nos dejaba. No nos dejaba elegir. ¿No te han comunicado nada? No, a mí no me han comunicado nada. Y ya digo, o sea, es que me he metido aquí porque me lo ha comentado Rubencho. Y el último directo que me aparece a mí aquí en el estudio de vídeo es el del jueves. Así que. Un abrazo para De Pozo, Migi. Solo por ahí para Cave, Mazel, Barnerizo. Un abrazo por ahí para Chronodiox. Sí, bueno, estuvo bien. Hicimos unos jueguecitos de Blizzard. Tampoco fue un remix ni nada por el estilo. Pero. Porque si lo llamas remix tienes que meter muchas cosas, ¿no? Y era simplemente pues alguna cosita. Estuvimos con Rock and Roll Racing, que creo que es el juego con el que más rato estuvimos. Estuvo divertido. Estuvimos con Warcraft 2 también. Y pusimos un ratito también de los Vikings. ¿Ya vives en Andorra? No vivo en Andorra. No soy muy partidario de eso. ¿Hay alguna posibilidad de subirlo del domingo? No, porque no existe. O sea, es que no existe el archivo, genio. Por eso hay que estar en los directos, porque fíjate. Si ahora se pierde esto. Sí. No, lo de. Pero lo de. Es lo que digo, Alfo. Lo de los resubidos es a partir de lo que se queda aquí. O sea, él no lo hace en tiempo real. Un abrazo por ahí para Alonso, otro para Alcamlu, Pilongo, Penek. Un abrazo también por ahí para Vic Sebache, Molly Sama, Samuel, Guillermo. Bueno, genio, vamos a poner algo aquí más tranquilito. Cuando llegues a 70.000 subs, a ver si te vas para Andorra. Bueno, yo creo que a esos niveles de pasta lo que tienes que vivir es donde a ti te apetezca más. O sea, quiero decir, si tú estás a gusto en España, a ese nivel de dinero, obviamente tienes que aflojar un IRPF de la leche, pero aunque aflojes un IRPF de la leche, sigue siendo rico, básicamente, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo creo que a esos niveles tienes que vivir donde estés a gusto. Así que. Pero bueno, eso es proporcional, ¿no? Así que. Claro.
Solo por ahí para Chompapu. Un abrazo para Chile, otro para Ali Torres. ¿Qué pregunta por aquí? A ver, ¿qué han escrito aquí en mayúsculas? ¿Qué ha sido esto de las mayúsculas? ¿Qué ha sido esto de las mayúsculas? Alonso, ¿cuándo es el Almeida World Tour? ¿Lo harás en directo? A ver, genio. Que me preguntes cuándo es el Almeida World Tour es de mal seguidor. Alonso. A ver, yo te pregunto. Yo te lo pregunto yo a ti, Alonso. ¿Cuándo es el Almeida World Tour, genio? A ver. Un abrazo ahí para Apache Pérez, Uructus. Pregunta para Alonso, que nadie conteste. A ver. Le preguntamos a Alonso, ¿cuándo es el Almeida World Tour, Alonso? Porque es la misma fecha desde hace, ¿cuánto? ¿6 años? Vamos, vamos. Saludo por ahí para Alberto, otro para Winder GT, Pepe Pedros, Cero Berserker, El AJ. No, y bueno, y lo de en directo no, eso es una cosa que la hacemos en YouTube. Eso es una sección de YouTube y de estas cosas que yo tengo, sabéis mucho eso también, de que hay cosas que me gusta, como que me gusta que estén en su sitio, ¿no? Que me gusta que, por ejemplo, eso que es una cosita muy especial que hacemos todos los años, pues me gusta que lo mantengamos allí, ¿no? Uno por ahí para Pixolo, otro para Power Blade, King Soul, Rollo de Man, un saludo por ahí para Bambas, un saludito también para Procer, Juan Figo, Santos, Luis Maja. Un abrazo por ahí para Chronology, un abrazo para Pico, San Vicentino y otro por aquí para Gilardo y para David Rulo. Un abrazo para los dos, ¿eh? 3 añitos por aquí de Gilardo, muchas gracias, tío. Y también a David Rulo. Un abrazo para Gainza. Bueno, genios, vamos a poner por aquí mientras. Dice por ahí J. Polacus, ¿has visto lo de Blizzard que están buscando trabajadores para una nueva IP? Pues coño, chat currículums aquí en el chat, ¿no? Sí, vamos a ir poniendo esto por aquí ya. ¿Viste ayer? Bueno, no sé si lo habéis visto. Hice un vídeo ayer, aprovechando un poco las ofertas estas del nuevo año chino. Viste que estuvimos echando un vistazo, ¿no? A cositas de MS2 y tal. Lo que pasa que en GOG hay un grandísimo juego que por desgracia falta en lo que es la biblioteca. Y sí, aunque no lo hayáis visto entero, pero el concepto ya visteis por dónde iba, ¿no? Un poquito hablar, pues, de. Hablar de estos juegos de esa época, de PC especialmente, y bueno, pues que nos den ganas a todos, ¿no? De jugar a todo el tema. Entonces. En resumen, un abrazo por ahí para Gainza y otro para Sergio. En resumen, voy a poner por aquí a ver si chuta esto. No sé si va a chutar, ¿eh? No sé si va a chutar. A ver, voy a quitar esto. A ver si funciona. No sé si va a funcionar. Lo voy a intentar, ¿eh? ¿De qué? ¿Te entraron ganas de Dungeon Keeper? Sí, bueno, de muchos juegos. Hubo varios. Arcanum, macho. Hostia, es que Arcanum. Sí, Arcanum. Ese es increíble, ese juego. Vale, esto lo pongo por aquí. Partida de tute. Ojo con esto, genios. Este no está en GOG. Este no está en GOG. Bueno, ahora habrá que a ver con quién vamos, ¿eh? Vale, vamos a poner esto aquí en el título. Vamos a poner categoría retro. Esto es magia, dicen por ahí. Caramelón. ¿Está muy alto el volumen? Este te lo jugaste hace 3-4 años. Este hicimos una partidita breve en YouTube. Luego también estaba PC Mus, PC Poker. Salieron 3 o 4 de. ¿Está bien? ¿No está muy alta? De todas maneras le voy a reducir yo un poquito aquí. Espérate, vamos a hacer una cosa. Es que yo lo escucho muy alto. Le bajo de aquí y le subo de aquí. Ahí está.
Con Gil y Gil, claro. Es que claro, fíjate, o sea, Carrascal, Jesús Hermida. Ahí está, Carrascal, Jesús Hermida, Santiago Segura, Jesús Gil, Sara Montiel, en fin, esto es lamentable, genio completamente, ¿eh? Indurain también por ahí, Lina Morgan y este era Puente, ¿no? Este era Jesús Puente, puede ser. Directito también hubo y fue de calentada el vídeo, cuidado, ¿eh? A ver, partida. Dice por ahí Johnny Jones, como curiosidad, que de aquí solo viven tres. Solo viven tres, ¿no? Cuidado, genios, ¿eh? Ojo que el chat ya se ha ido directamente al tema. Por cierto, aquí rápidamente. Un abrazo para Ralos TV, ¿eh? 25 meses. Bueno, genios, yo creo que voy a elegir a Jesús Gil. Está el Royal Manzanares. Sí, yo creo que voy a elegir al Tito Phil y Phil. Un abrazo por ahí para Aldarión. Sí, no, SteamWorld Magia Obscura, este de Arcanum, es increíble ese juego, ¿eh? Es increíble. Es de los últimos de ese género hecho de esa manera. Entonces, claro. Oye, Aldarión, tú me recomendaste el juego este Poundvarian, el roguelike este de ajedrez, pero tú también me recomendaste lo de Despots. O ese ya no. ¿Qué tal, genio? ¿Viste ayer a los Knicks? Sí. Nos quedamos cortitos. Lástima. Bueno, entonces yo voy a elegir a Jesús Phil y Phil. Y compañero, hombre, yo creo que el compañero también está claro, ¿no? Creo que solo podemos tener un compañero posible. Yo creo que... ¿Ese no me lo recomendaste tú, Aldarion? Compañero... Por supuesto, Santiago Segura. ¿Y los rivales quiénes van a ser, genios? ¿Quiénes ponemos de rivales? Caneda el del Celta, ¿no? El puñetazo que se comió. Lina Morgan e Indurain, dicen por ahí. ¿Sí? ¿Lina Morgan e Indurain? Indurain 1, ¿no? Indurain está claro. Y la gente también coincide bastante en Lina Morgan. Yo también había pensado. Pero sí, Sara Montiel. Pero ponemos si queréis Lina Morgan. Jesús Puente por ahí decís también, ¿no? Nardo para Jonsu. La edad de oro del software español. Ahí, bueno, y hubo. Cuidado, que no todos los países tienen la suerte de haber tenido una época de tanta producción, ¿eh? Hubo muy buenos años aquí, desde luego. Lina Morgan, sí, Lina Morgan. Creo que Lina Morgan es la que más. Bueno, esto lo hacemos cortito, ¿no? Lo hacemos a. ¿Qué lo ponemos? ¿A 4, por ejemplo? ¿3, 4? ¿A 3, por ejemplo? Luego, si queremos echar otra, sí, si no. Sí, te preguntaba Aldarión porque no sé quién me había recomendado. Vamos a poner cantes automáticos. No sé quién me había recomendado el juego este de Despots. Ahora, sí, no sé si conocéis el juego, es chulo. Lo puedo poner un poquito si queréis. No, y como dice Safer, que también se siguen sacando buenas cositas, ¿eh? Obviamente la industria se ha expandido muchísimo. Ahora ya te desarrollan juegos en cualquier sitio, pero aquí se siguen haciendo cositas, ¿eh? Otro por ahí para Manu Valle, otro para Minguetti, Cacharretro. Igor Objetivo Caconia. Ese estaría guay para algún día, sí. Un abrazo también por ahí para Kotrof. ¿Está por ahí por el chat, por cierto, Mojo Picón? Ah, ahí está. The Fastest Pepinillo. Tú fuiste, genio. Un abrazo. Perfecto. Perfecto. Seguro que esto lo es el pazurro. Hola, soy Lina y fíjate, oye, voy a echar un tute con estos pardillos. ¿Se escucha bien? ¿O se escuchan flojitos los diálogos? Se escuchan bien, ¿no? Los... Juego lamentable, dicen por ahí, pero bueno. Venga, estamos ahí repartiendo ya la manteca. Es que he jugado hoy a Windjammers al mediodía contra un tío que se llamaba Mojo Picón. Y como aquí en el canal tenemos un suscriptor que es Mojo Picón,
Pues entonces, no sé, me he ido al bulto y digo, no sé si está por aquí. Gil va con las uñas pintadas. Solo gráficos de Paint que tiene esto, ¿no? Vale, entonces la muestra son copas. Vale, esto es tú te arrastrado. Vale, tenemos que ir a espadas. Nuestro compañero es Santiago, ¿eh? Cambio de plato y 20 en espadas. Joder, 20 en espadas tienen los cerdos ¿Estudias, estos. trabajas o cantas algo? Venga, vamos, vamos. Ay, qué gusto, oye, canto 20 en oros. Bueno, tienen 20 y 20. Espero que tenga las 40 Santiago segura, ¿eh? Venga, le metemos ahí unas de oros. A ver si canta algo Santiago ¿Cantas segura. al tío, compañero? Voy a sacar mis Venga, ahí cinco 20 en pesetas de bastos. oro. Bien ahí, Santi. Vamos, vamos. Venga, abro con... Uf, tengo 4 bastos. Santiago tiene 2. Espero que haya bastos en la mesa, ¿eh? Venga, vamos allá. Pero el 3 no cuela. Mierda, tío. Ya nos han machacado ahí el... Ya nos han machacado ahí el... Vale, voy a hacer pinchar a Lina Morgan por lo menos. Por lo menos a ver si con... Pero es que no tenemos nada. No tenemos nada. Esto está perdido, ¿eh? Aquí la cosa... La cosa es por lo menos evitar... Esta se la lleva Santiago, ¿no? Venga, le echamos el 3. Evitar que hagan 2. Vale. 2 para ellos. Vamos a ver, ¿eh? Tienen 40. Carrasco, ya ahí queda eso. Pero a ver si podemos ganar las 10 últimas. Lo mío es que no tiene solución, me voy de feas. Nah, no tiene ni el as de copa. No, no tiene ni siquiera Carrasco, ya ahí muestra. queda eso. Vaya reparto de cartas les ha venido, tío. Tenía Lina Morgan el as y el 3 de la muestra. No me jodas, hombre. 20 y 20 cada uno. Nada, estos son 2 Ya lo sé, seguramente, ¿eh? sí, pero el monte tiene dueños. Nos anotamos dos juegos, por Dos si nos juegos. llaman el extraterrestre. Saludo para Sargent Dispain, ¿qué tal, genio? ¿Leíste que en WoW habían baneado a una persona mayor por pensar que era un bot? ¿Pero por qué? ¿Por qué pensaban que era un bot? ¿60 a 130? El pendiente no jugar con el casco puesto. Sí, yo lo que jugaba en su día era el PC Mus. Es que salieron varios de esta gente de ASM era, ¿no? Estaba PC Mus, PC Poker, salieron varios. ¿Salió también Dominó? ¿Puede ser? No estoy seguro. ¿Salió también Dominó? Salieron 4 o 5 de la misma gente. Venga, oros. Aquí hay que evitar que nos hagan. Que nos hagan 2, ¿eh? Bueno, esto ya está mejor. Lo malo es que no tenemos cante. ¿Estudias, trabajas o cantas algo? Fijaros, majo, me voy al terme, pues anda, 20 en Venga, copas. 20 en ¡Para que rame más! copas. Espero que tenga algo Santiago segura, ¿eh? Vale, bueno, aquí no tenemos nada para echarle. Voy a sacar mis Venga, 5 20, vamos, en vamos, vamos. bastos. 20 en bastos ahí, ¿eh? Para tener opciones. Buah. Bueno, todo esto sabéis jugar al tute, ¿no? Porque estamos aquí, yo me he puesto directamente a jugar, sabéis jugar al tute, ¿no? Porque como no sepáis jugar al tute aquí, la gente no se estará enterando de mucho. ¿Sabéis cómo va el tute, no? Vale, este le hemos hecho sacar el 3, ¿eh? Dice por ahí Elric, yo no. Vale, hay un palo que sería como la muestra. Bueno, se le llama muestra, se le llama de más forma. Yo lo llamo muestra, ¿vale? Entonces... Ese palo, en este caso, en esta partida, son los oros. ¿Ves? Por ejemplo, yo cuando no tengo del palo, que en este caso son copas, que lanza el que abre turno,
Si tengo muestra, tengo que matar. ¿Vale? Obviamente, si tienes del mismo palo que te están tirando, tienes que ir a ese palo. ¿Vale? Creo que me voy Entonces a aquí, lo quedar lógico es que con mi la compañero, si tiene una copa de valor, por ejemplo, esa vale 2 puntitos, me la eche, porque la mano es para nosotros. ¿Vale? Ha salido ya las de bastos. No ha matado a nadie, creo, ¿no? Voy a sacar el 3, a ver si cuela. No, no ha colado. No ha colado, genios. Triunfo también se le llama, sí. Triunfo, triunfo. Nada, encima es que no puedo ni siquiera matar aquí. Aquí hay que matar con el as. Y dudo mucho que nos llevemos la mano final, ¿eh? Algún triunfo. Ahí está, Indurain tiene uno. Pues pueden ser otros Sí, dos, el ¿eh? monte es nuestro, parece que soy el rey de la montaña. Nos Pues ya anotamos los está, puntos, 4-0. por algo me llaman el El 3 son escudo 10 este. puntos, sí. El as son 11, el 10 son 3. Y luego el rey Hola, 4 y vengo de caballo casa, 3. amiga. Y sota 2. Llamas dicharachera desde Lechingo. Nada, no hemos tenido mucha opción. Obviamente en estos juegos el reparto de cartas es importante. Aquí sale en el periódico. Periódico local. Bueno, genio, no nos ha ido muy bien con estas dos partidas, ¿eh? Dice por ahí, prócer, el Indu tiene. Sí, la verdad es que no tiene mucha gracia, ¿eh? Mucha caspa. Venga, echamos otra, pero elegimos otros jugadores, ¿vale? A ver, ¿quién vamos a elegir ahora, genios? Bueno, de todas maneras yo a Jesús Gil sí lo voy a elegir, ¿eh? Yo voy a ir con Jesús Phil y Phil. Pero de compañero vamos a cambiar. ¿Quién elegimos de compañero? Y de rivales. Sí, es un loop de 5 segundos de campanera, correcto. Carrascal, dicen por ahí, ¿sí? Carrascal. Venga, pues Carrascal. Y rivales, Sara Montiel. Y este Jesús Puente, señor Puente, ¿elegimos a Jesús Puente? Venga. Puente compañero. Carrascal tiene 91 años. Venga, echamos otra a 4, ¿vale? Aquí, claro, si hicieran esto a día de hoy, genios, ¿quiénes serían los personajes del juego? Tú imagínate que hicieran algo en este rollo hoy en día, ¿quién meterían aquí? Uno tendría que ser Jordi Hurtado, ¿no? Pedrerol, guau, molaría mucho, ¿eh? M. Punto. Boris Izaguirre, cuidado, ¿eh? Bertín Osborne, Yola Berrocal, Santiago Segura podría repetir, ¿eh? Sí, podría repetir. Sería increíble. La Rosalía, dicen por ahí. Yusef, Ciro López, Belén Esteban, Pablo Motos, El Rubius, Antonio Lobato. Bueno, muestra copas. ¡Uy, tenemos la 40! Esto es un reparto mejor. Esto y así. Y encima tenemos el as de copas, tío. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Esto sí huele bien. Venga. ¿Cantas algo? Os voy a pegar un Siempre palo. tiene encanto Esta los es de la paz. máquina, tío. Sí. Cuando se tiene el rey y el caballo. El rey y el caballo del mismo palo. Hajin. Se cantan 20. Son 20 puntos que se suman al final de partida. Pero si son del palo de la muestra, que en este caso es copas, no es 20, sino el doble, 40, ¿vale? Bueno, yo mato aquí con esta. A lomos de imperiosio, os canto las 40 hermosios. Vale, bueno, a ver, vamos a abrir con as.
Perfecto, tenía el 3 de espadas Carrascal, ¿eh? Veo que Carrascal está enchufado. A ver, vamos a intentar hacer pinchar a la gente. A ver. Vaya, hombre, no pincha nadie. Vale, bueno, mato aquí con caballo. Como no tengo oro, ¿vale? O sea, Sara Montiel abre con oro. Como yo ya no tengo ningún oro, lanzo muestra, triunfo, ¿vale? Llamadlo como queráis. Vale, voy a abrir con espadas para que la gente pinche. Con pinchar me refiero a eso, a lo que ha hecho Sara Montiel, tener que lanzar un triunfo y puente igual. Mira, yo creo que si nos llevamos las 10 últimas, ganamos esto, ¿eh? ¿Tienes el juego? No, esto es de alta mar, sí. Una edición espectacular, Cave, de alta mar. Mira, encima me está tirando bastos que tampoco tengo que gastar ni siquiera triunfo. Vale, mato con el rey. Y la última mano es nuestra porque tenemos el as de copas. Bien, bien, bien. Jo, dos seguro, Marguerite ¿eh? y el Montier son nuestros. Nos Bien, bien, anotamos un 2-0, genio, vamos golazo y allá. quedo súper contento. Bueno, un abrazo por ahí, por cierto, para J. Hernández, otro para Mangiongio, muchas gracias, tío, bienvenido, muchísimas gracias, y otro para Sargent de Spain. Bueno, 2-0, hemos empezado bien, pero veis, el reparto de cartas aquí es crítico. Nardo, por cierto, también por ahí para uno de los dioses de Haciendo la Mierda, Javi García, leyenda total de los internets. Un abrazo para Javi. ¿Cómo se juega esto? Bueno, es un juego en el cual. Claro, no sé si está familiarizado con las barajas de cuatro palos, ¿vale? Es decir, con estas que son espadas, bastos, copas y oros. Le voy a echar el 3 a Carrascal, ¿vale? Confiando en que no pinche. Vale, bien, bien. Chufamos ahí 21 puntos. Aquí yo creo que pincha. Creo que pincha la Montiel, ¿eh? Pero bueno, me la voy a jugar. Vale, mata, evidentemente. Acá hay que tener en cuenta, la muestra es espadas. Yo sé jugar al chinchón, que es hacer escalera numérica al mismo palo con esas mismas cartas. Vale, o sea, baraja española, ¿no? Vale, entonces aquí la cuestión es que el que abre turno, ¿vale? El que abre turno siempre es el que gana la mano anterior, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora como no tengo copas, no puedo tirar copas, tengo que matar. Entonces mato y ganamos la mano. Ahora abro turno yo. Tiro, por ejemplo, bastos. Ha salido el as de bastos. Ahora me he despistado, genio. Pero bueno, yo abro con la carta que yo quiera, ¿no? Entonces, al abrir, lo que hago es que obligo al resto a lanzar el mismo palo que he jugado yo. ¿Que no tienen mi mismo palo? Tienen que matar, gastando uno de los triunfos o muestras, ¿vale? Así es. Mete el 3 en casa, sal de rey. Es que creo que voy a abrir con rey de bastos, porque. Es que el as creo que no ha salido todavía. Vale, lo tiene Carrascal, pero no lo podíamos saber, ¿vale? Ahora sí que vamos al 3, obviamente. Ahí está, perfecto, estupendo. Ahora abro yo, porque he ganado la mano con mi 3. Vuelvo a sacar un basto, porque como hay 10 de cada palo, acaban de salir 8 en los últimos dos turnos. Alguien pincha. Yo me voy de Esta va a espera. pinchar, por ejemplo. Ni siquiera, mira, ni siquiera tiene triunfo la Montiel, ¿eh? Vale, ahora yo con estos dos podemos ganar la última mano. ¿Vale? Salvo el 3. Yo arrastro. No sé quién tiene el as. Vale, lo tiene Carrascal, de puta madre. Bien, creo que es otros dos, Parece ¿eh? ser que el monte Pueden ser se otros mueve. dos, ¿eh? Nos Bueno, anotamos un 4-0, bien. juegos Ahora hemos ganado 4-0, genios. súper contento. Nardo por ahí para Víctor RZ. ¿Qué tal, Víctor? Por lo que veo, es similar al guiñote. Sí, bueno, todos estos juegos también. Una para todos. ¡Una para todos! Una para todos.
Pero genios. Dios, me acaba de explotar el cerebro. Porque, ¿os acordáis del programa este que se llamaba Uno para Todas? Claro, ese sería el concepto contrario. Una para todos. Increíble, ¿eh? Una para todos, nos la vamos a trincar. Ojo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble y lamentable, correcto. Al mismo tiempo, es compatible, ¿eh? Eso ya no lo hacen, tío. Qué lástima. Qué programitas, ¿eh? Qué programitas. Bueno, pues 4-0 con Goyo González. Sí, Goyo Thriller. Ojo, ojo. Bueno, echamos la última ya para ver a los personajes que nos faltan, ¿no? Dice por ahí MTLBS, dice, ¿qué casposos eran estos juegos? Pero ¿qué de horas echamos? Si no, no. Es que estos juegos eran, vamos. Ahora lo vemos hecho como si estuviera hecho con Paint. Pero claro, esto es mítico. Un abrazo por ahí, por cierto, para Minghetti. Un abrazo, genio, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿queréis que elijamos ahora de compañero, por ejemplo, a Hermida, que es el que falta? ¿Y rivales quiénes? Indurain no, que Indurain no tiene gracia. Yo apostaría o por un equipo femenino. Quizá Lina Morgan y la Montiel, ¿no? De rivales. Podría ser. Una para todos. Y además lo han cantado con la musiquita. Una para todos. Increíble, ¿eh? Segura de rival. Bueno, ya está, genios, al final. Vamos a poner esta A3. Abraham Molano y Melchor Mauri. Mature, sí. Mature Team. Soy Lina, y fíjate, oye, voy a echar un tute con estos pardillos. Soy Hermida, y sin prisas voy a echar una partida. Hola, soy Sarita, y he venido a echar una partidita. Un abrazo por ahí para Sevi FC, Alberto Sen. Un abrazo también por ahí para Mike. El último mono, Adam. ¿De cuánto es el juego? ¿Te refieres de la fecha? Sí, no sé de qué año, ¿eh? De mitad de los no, segunda mitad de los 90. Será año 95, 96, 97, 98, por ahí, por ahí. La imitación de Hermida es lamentable. Yo creo que todas las imitaciones piedras son lamentables. Vale, la muestra es bastos, ¿eh? Bueno. Tenemos cuatro, no está mal, incluido el as, ¿eh? ¿Abro yo? Abro con copas. Espero no haberle reventado el cante a Hermida, ¿eh? Que acaba de soltar el caballo. Espero no haberle reventado el cante a Hermida, ¿eh? No. Vale, aquí por ejemplo, la mano se la va a llevar Lina Mor, o sea, está Sara Montiel porque ha lanzado el as. Obviamente yo le tiro morralla, le tiro el 2. Ya está. Que decía por ahí Feriandir que esta mesa es full cadáveres. Cuidado con el comentario, ¿eh? Mesa full cadáveres. Nada, solamente tengo una espada. Vale, por lo menos Hermida tenía algo. Espaditas, aquí tengo que pinchar yo. Gasto el 4. Eso es. Vale, voy a abrir con el 3 de oros, como ya ha salido el as. A ver si no pincha nadie. Bueno, pincha, pero el compañero, con lo cual bien. Venga, no va mal, no va mal esta, ¿eh? No va mal, no va mal. Guardo por ahí para Mackenzie. Vale, cargamos ahí oros. Vale, bueno. Y nos llevamos el 3 de bastos, que supongo que lo tendrá Hermida, ¿no? Porque si no, se la hemos enchufado. Yo arrastro. La segunda carta que más vale es el 3. Sí. El 3 lo tiene Hermida. As 3, rey, caballo, sota. Y las demás ya, por ejemplo, del 2 al Un 7. juego para nosotros. Estupendo. Del 2 al 7, quitando el 3, todas valen solamente el valor numérico. 0 puntos van por valor numérico. Ah, por un punto, ¿eh? Ahí os lo ha puesto Pico. El as 11, el 3 10, el rey 4, caballo 3 y sota 2. Y ya está. Nardo por ahí para Javi Pinchito.
Germán Sorzano, no sabemos por qué no se guardó. Yo me he enterado ahora también, me lo han dicho ahora antes de empezar el directo. No sé por qué no está. Como el domingo hubo problemas que falló bastante en algunos momentos y tal, hemos pensado que a lo mejor por eso. No sé, es que no sé. Yo me he enterado aquí al entrar. Abrazo para Sergio Bubilla, Joel, Rex Sergio. Dice Poshpaz, no puedo meterme a Twitch con el PC, ¿es normal? ¿Pero qué te falla? ¿El navegador al reproducir o qué, genio? Oh, me imagino que habrá muchísima gente que estará en Twitch desde el PC, ¿no? Luis Maja, para suscribirte tienes que asociar, lo primero que tienes que hacer, genio, Luis, es asociar tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Amazon. Te tienes que meter en la configuración de la cuenta y asociar tu cuenta de Twitch con la de Amazon. Y en cuanto lo tengas hecho, te aparecerá ya la coronita del Prime. ¿Algunos jugadores tienen IA diferente? Nu nunca lo he sabido eso. Nunca he sabido si la IA es distinta. Bueno, tres de espadas para nosotros, ¿eh? No tenemos cante. Mal asunto. Pero tenemos aquí para matar. Matamos, matamos. Ey, a ver si canta Hermida. No tiene nada Hermida. Joder, Hermida. Puto Hermida. Venga, sacamos el as. Va, pues esto yo creo que igual tiene encante, ¿eh? A ver si hacemos salir el 3 de Lina Morgan, de Sara Montiel y Mata Hermida. Oh, magistral jugada. Magistral jugada, genio, vamos. Uf. Vale, el 3 de bastos es para nosotros. Le faltan copas a Montiel, ¿no? Sí, le faltan copas a ella. Va. Va, aquí lo que pasa es que nos está haciendo sacar también. Buah, mata con el as. Lina Morgan, tenía el as Lina Morgan. Nah, bueno. Y le siguen quedando triunfos encima a Montiel. Mierda frita esta, ¿eh? Dios. Ay, yo sin ofender, pero me voy de fea. Mata Hermida. Yo Creo que es el último triunfo que queda, ¿eh? O sea, que creo que las 10 son nuestras. Ahí está. Ve, muy bien, que el monte Pero creo que es la perdemos, ¿eh? Creo que la perdemos. un juego ¡Ah! para una ¡Ganamos! persona. Estupendo. Pues ha tenido que ser Estupendo. justito, ¿eh? ¿Por cuánto ha sido esto? A ver la televisión que aparece ahora. Rambo. Son bastante lamentables las imitaciones, tío. O sea. Va, ha sido justita, ahí lo veis, ¿eh? Hemos ganado por las 10 últimas, ¿eh? Hemos ganado por las 10 últimas. Sí, Elric, lo que marca siempre a qué tienes que ir en cada ronda, en cada turno, es con qué palo abre el que inicia el turno. Si yo te tiro un oro, tienes que ir a oros. O sea, es arrastrado. Significa que tienes que tirar lo que lanza el que abre la mano. Y luego está la muestra. Si no tienes de lo que te están abriendo el turno, tienes que matar con una carta. En esta partida va a ser de copas. Ay, pensaba que teníamos las 40. Venga, va, va, va. Hoy yo me voy de feas. Vale, esta pincha, así que le voy a lanzar mierda sin valor. Vale, bastos, como tengo un basto, tiro eso ahí. Mierda, tío, la única espada que tengo. Intentamos hacer trampa, genios. No, no, es que si hacemos trampa nos dan la partida por perdida.
Mierda, tío, menuda enganchada. La única espada que teníamos, ¿eh? Lo bueno es que tenemos cinco copas. Vamos a desplumar la mesa. Vale, oro es perfecto. Yo me voy de feas. Venga. Ya es todo, todo muestra lo que tenemos aquí, o sea que. Eso es para nosotros. Hay que subir. Y una cosa importante, hay que subir. Es decir, si ahora la carta con la que está matando en este caso, aunque sea el compañero, mata con el caballo, yo, si tengo posibilidad, tengo que lanzar una carta que esté por encima. En este caso, mato con el rey, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, Yo arrastro. saco esto. Carta por ahí para la estantería del Poser, Josito Orense. Vale, tenía el Coño, yo 3. me voy de feas. La Montiel. No quería sacar el as porque. Porque a lo mejor hubiéramos. No sé, a lo mejor era el único que tenía ella, ¿eh? No lo sé. Da un poco igual. En cualquier caso, creo que ganamos la Yo partida igual. arrastro. Pues mira, si hubiéramos arrastrado con as, la Montiel estaba desplumada. Madre mía, ¿y el monte? Son Pero bueno, míos. genios, no está mal. Un juego Ay, 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 un juego para para mí. nosotros. Estupendo. Sí, esto es como la brisca, pero con más cartas. Es muy parecido. Perfecto, genios. Victoria clara. Ahí está, un abrazo para Luis Maja. Muchas gracias, Luis. Un abrazo, tío. Y un abrazo también por ahí para Robert y Heslan y para Antonius Orán. No sé si está todavía por ahí Antonio. Sí, el sonido del coche ha sido obviamente ahí con la boca de un tío, ¿no? Eso no. Bueno, genios, esto yo creo que ya no da más de sí. Esto yo creo que ha sido aquí por echar las risas y tal, pero. Yo creo que esto no da más de sí. Vamos a probar una cosita, a ver si os gusta brevemente, ¿vale? Ahora que estamos más o menos a mitad de directo. Una cosita que me mandó el otro día de Fastest Pepinillo. Que me eché una partidita y tal y me gustó. Y digo esto para probarlo en un directo. ¿Conocéis alguno parecido de Mus? Claro, existe lo mismo. Insignia. Está precisamente PC Mus. Es de la misma gente además. Con persona lo que pasa es que los personajes son un poco diferentes. No son iguales todos, ¿eh? Cambian algunos. No sé si PC Mus era el que estaba. Había uno que estaba Michael Jackson, Madonna. Estalone. A ver, vamos a poner esto por aquí, genios. Búscalo, es PC Mus. Es especie póker, dice por ahí Cave. Es que no sé en cuál estaban. Sí, sé que había uno que estaban. Estos que he dicho. Un harto por ahí para Shabat Alaya. Shocker. Zoro 34. A ver, vamos a poner esto por aquí, genios. A ver si me deja a mí. Enseñaros esta cosita. Esto vamos a tener que ponerlo con ventana, vale. Vamos a ponerlo con ventanita, ¿vale? Esto se llama, como veis ahí, Despot's Game. Y es un juego que. Es un roguelite que a lo mejor os gusta. Vamos a ponerlo por aquí a ver lo que os parece. Esto a lo mejor lo que lo podríamos poner es. Bueno, vamos a ponerlo así, a ver si así se ve suficientemente bien. Vale, está ahí. Este no me suena. Esto es un indie, ahora lo vais a ver. Os lo explico rápidamente. Bueno, aquí tenemos unos personajes, unos luchadores, que los vamos a meter. Lo que es el concepto se podría parecer en lo que sería el matar enemigos. Sería como Smash TV, conoceréis Smash TV,
Pero en este caso el combate es automático, es decir, tú vas configurando el equipo y montando un poco la estrategia. Y luego los personajes luchan automáticamente, ¿vale? Pero es rollo como concurso, como si fuera un concurso de televisión o algo así. Y entonces vas lanzando a los luchadores ahí al barro. Ahora lo vais viendo, ahora os voy explicando alguna cosita. Vamos a cambiar aquí el título. Este Despots Game. Ahí está. Vale, ahora mismo este es nuestro equipo. El equipo se puede ampliar, ¿vale? Con dinero. El dinero es esto de aquí, las piezas. Se utilizan para comprar objetos y nuevos insignificantes humanos, ¿bien? Para comprar también equipo para los humanos. Tiene así un rollo también que mola mucho, tanto estéticamente como la música y tal. Este es el número de luchadores que tenemos en el equipo, ¿vale? Dice número de insignificantes humanos. Aquí son como carne los humanos, ¿vale? Y esta es la comida. Necesitamos que en el equipo tengamos comida para que puedan luchar bien. Si te falta comida, luchan peor, ¿vale? Y esto es el tipo de luchador que tenemos, la clase. ¿Vale? Ahora vamos explicando. Entonces, hay que elegir camino. ¿Qué queréis? ¿Arriba o derecha? Venga, rápido. Guardo por ahí para Oliver Atom. Un abrazo, genio. Venga, arriba, dicen por ahí. Venga, arriba, vamos arriba. Vale, este enemigo es gordo porque en los enemigos la dificultad viene representada por cómo de gordo es el círculo. Vamos a sufrir aquí. Entonces, lo que hay que hacer, genios, es colocar. Vale, tenemos por ejemplo un arquero, ¿no? Antes de empezar la batalla, que tengo que darle a este botón para iniciar la batalla, podemos colocar en la pantalla los personajes, ¿vale? Los puedo mover de posición. Este, por ejemplo, que tiene un escudo que es como a melee, lo voy a poner aquí delante. Este también lo pongo aquí delante. Este que no es nadie, lo pongo aquí. Y todos protegemos al arquero. ¿De acuerdo? Que el arquero ataque a distancia y esté un poquito más protegido. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estamos listos, le damos a luchar. La batalla es automática, ¿eh? Listo. A medida que ganamos combates también, vamos aumentando el nivel de los personajes. Por ejemplo, veis este aquí, veis que ha ganado un poquito de experiencia. Ha muerto el humano básico, es que ese no tenía clase. Vale, hemos conseguido una mutación. Vale. Todas las recargas de habilidad se reducen 1,11 veces. Bueno. Estos son mutaciones que vamos consiguiendo a lo largo de la partida, ¿vale? El de los puños ha muerto. Es que ese era básico. Ese no tenía clase. Ahora veréis cuando vayamos consiguiendo ganar más combates. Veréis cómo vamos consiguiendo que el equipo aumente y cómo metemos nuevas armas y todo esto, ¿vale? Bueno, aquí no hay nada que tocar. Vamos allá. Vale, fuera. ¿Alguna cosita? Tienda. Estupendo. Vale, yo ahora tengo, por ejemplo, 28 piezas. Me cuesta 2 piezas pillar un humano. Mira, además está muy guapo porque podemos comprar un curandero, ¿vale? Le equipamos el objeto. Este es un médico ya, ¿vale? Vamos a comprar unos guantes de boxeo para que este sea luchador a melee. Y me quedan 16 piezas. Voy a comprar otro médico más. Ahí está. Listo. Podríamos comprar también a algún otro humano. Pasa que este no va a tener clase ni nada. Voy a comprar uno para que haga bulto. Vale, bueno, vamos a avanzar. Siempre lo mismo. Al entrar en una sala, vemos qué enemigos nos van a aparecer y planificamos, ¿vale? Los médicos, por supuesto, los voy a dejar aquí detrás para que no estén muy expuestos. Metemos aquí delante al boxeador y esto lo meto aquí para que haga bulto también, ¿vale? Venga, luchamos. Está muy bien que tengamos dos médicos en el equipo ya.
Vale, y esto es comida. La comida hay que pillarla también, ¿eh? Tenemos que tener comida, ¿eh? Genios, ¿abajo o izquierda? ¿Qué poco falta para la Almeida World Tour? Sí, falta poquito ya. Es que creo que si vamos a la izquierda. Este es el mapa, por cierto, ¿eh? Este es el mapa del nivel 1. Es abajo donde hay que ir, ¿eh? Es que a la izquierda ya hemos estado. Si os fijáis en el mapa, ya hemos estado a la izquierda. Solo falta por revisar la sala de abajo. Solo falta por revisar aquí. Que aquí estará el jefazo, ¿no? En esta sala de aquí va a estar el jefazo, claro. Es que está muy bien que tengamos dos médicos, en serio, ¿eh? Vale, mira, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar un humano. Mierda, tío, no, no nos da para. No, pero sí nos da para. Ahora verás tú para lo que nos da. A este le pongo una ametralladora. Me sobran piezas para comprarle a este el escudo con pinchos. Ahí está. Y pillo otro humano. ¿Cómo está Almeida? ¿Está sobre? ¿Está bien? ¡Hombre! ¡Mojo Picón! Coño, tío, antes te he mencionado. Mojo, ¿tú has jugado hoy una partida a Windjammers, genio? Por parte de la izquierda está un poco cortada la imagen, ¿sí? A ver. Sí puede ser, espérate un momentito, lo voy a poner más. Ahí, ¿verdad? Ahí está mejor, claro, que se vean. Ahí está, que se vean las piezas. Ah, no lo tienes, ¿no? Pues entonces. Es que juego contra un tío que se llamaba Mojo Picón. Por eso te lo pregunto. Un saludo por ahí para. Un saludo para Pansede, Alex44 Top. Se ve bien, ¿no? O sea, se ve bien. Se leen bien los textos y los numeritos y todo, ¿no? Esto creo que es la sala del jefe ya, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces. Estrategia. Vamos a poner el de la ametralladora aquí detrás en la retaguardia. Y el insignificante este lo voy a poner aquí delante también. Solo por ahí para Jesús Castellano, ¿no? La había jugado ya un poquito yo fuera de cámara, pero quería mostraroslo aquí. Vamos a luchar. Yo creo que nos lo bajamos fácil, ¿eh? Estamos bastante equipadillos. Con dos médicos estamos muy bien, ¿eh? Sobre todo que no nos maten a los médicos, tío. Vale, bien, 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 bien. Y pasamos de nivel. Entonces elegimos a todo el equipo. Siguiente nivel. Tiene muy buena pinta este. ¿Está para Switch? No lo sé, genio. Vale, aquí cuidado. Como muchos roguelites, hay opciones que elegir también en algún momento. Los humanos se encuentran con un zombie raro que no intenta atacar, sino que sigue jugando con una vieja consola al son de rechinar sus cadenas. Alguien le ha hecho una acogedora guarida. ¿Y si lo reclutas para tu causa? Genios. ¿Reclutamos al zombie o no? ¿Vas a probar Oli? A mí Oli Oli jugué el primero, que es un jueguecito indie muy divertido. No he mirado mucho de este que va a ser el World este, pero. O sea, sí, sí me llama, sí me llama. Pero vamos. No sé si lo pillaré de momento. Lo recluto, decís por ahí. Jugamos Dungeons and Dragons. Cuidado, ¿eh? Podemos darte cerebros. Este se nos va a comer al equipo, ¿eh? La 2, dice por ahí Sansaco. Venga, la 2. Bueno. Mira. Este es el evento que ha ocurrido. El evento es que derrotamos al zombie y ganamos 300 de experiencia. Estupendo. Ahí, ahí, gana todo el equipo experiencia, ¿eh? Pasa que este está jodidísimo, ¿eh? Victoria de Rivia. ¿Esta qué será? ¿La mujer o la hermana o qué? Victoria de Rivia. ¿Qué cojones? Sí, las tres opciones eran para reclutar.
Sí, es un poco. Dice Nosguillo que le recuerda un poco a Dungeon of the Elders lo de planificar antes del turno. Oye, vamos a hacer una cosa. Victoria la voy a poner atrás para que recupere vida con los médicos. Vamos a pillarle a este. Un escudo, ¿vale? Para que tanquee un poquito. Y aquí. A ver. Ah, sí. Perfecto. Kiko de Rivia. Nardo, por cierto, por ahí para Jorain, ¿eh? Nardo para Jorain 83, 27 meses por aquí. Un abrazo, genio, muchas gracias. Bueno, pues vamos allá. Nos hace falta comida, por cierto, ¿eh? Por cierto, no lo hemos comentado. Cada vez que abres una nueva sala, se consume de comida una unidad por luchador. Es decir, por ejemplo, cuando abramos la siguiente puerta, si siguen vivos los 10, nos quedaremos con una unidad solamente. Aquí lo que vamos a hacer es poner al de fútbol americano aquí delante y el escudo aquí. Sobre todo, vamos a colocar a Victoria aquí detrás, a ver si la pueden curar un poquito. Para Switch no está. Es que no sé en qué plataformas está esto, ¿eh? Vale, hay que comprar comida, mucha, ¿eh? Ahí está. Que tengamos para varios turnos, ¿eh? Ha recuperado un poquito de vida Victoria, pero no la suficiente. Izquierda, derecha, genios. Venga. El juego se llama, está en el título, Desktop, Despot's Game. Nardo para Dom. Nardo, tío. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Izquierda, derecha. Venga, izquierda, que es lo que habéis puesto primero. Vale, aquí luchamos directamente. Son solamente dos enemigos. Obviamente, a medida que se va avanzando, se va endureciendo la partida. Mutaciones. Vale, las mutaciones son como bonificadores que tenemos. Por ejemplo, mira, esta mutación sería, dice, disparos perforadores. Los tiradores, que en este caso tendríamos el arquero, el de la ametralladora, dice, causan daño a todos los enemigos que están detrás del objetivo principal. Eso es interesante, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Te permite retroceder en el tiempo una vez a una época en la que todo esto no significa. Ah, vale, esto es para retroceder. El daño de los luchadores incrementa en 15 con cada ataque. Uf, me gusta más esta, ¿eh? Nardo por ahí para Iván. ¿Has jugado de Captain? No. Nardo por ahí para Pep Cube, otro para Mr. Fan Wender. Y un Nardo para Galegos. Nardo, trilero. Trilero galego, ¿eh? Me gusta Furia, ¿eh? Sí. A ver un momento el mapa. Aquí lo que pasa es que tenemos algo, ¿eh? Bueno, voy a mirar aquí abajo lo que hay. Venga, estamos bien, estamos bien. Podemos pillar otro luchador más, ¿eh? ¿Esto de aquí qué es? Anillo encantado. Interesante. Ahí está. Sí, correcto, correcto. Efastes Pepinillo. Sí, lo sé, genio. Lo del teletransporte, sí. ¿Dónde está esto de aquí, por ejemplo? Lo que pasa es que el teleporte era con. Era con tabulador. Mira, aquí lo que pasa es que está el jefe ya, ¿eh? Yo creo que vamos a ir a la sala del jefe. Más que nada porque tenemos solo 27 de comida. Vamos a ir al jefe ya, ¿eh? Tenemos un buen equipito, ¿eh? El jefe y cuatro Mindundis. Sería bueno que sacaras un luchador más y un médico. Lo que pasa es que el médico te tiene que venir en tienda.
Dos está muy bien. Hay un médico que es como con una camilla, creo, ¿no? Esto lleva en una mochila, pero hay un médico más tocho que lleva como una camilla. Venga, a ver qué pasa, genios. Me mola mucho también el tema artístico. Va, la verdad es que estamos gorditos, tío. Yo creo que ahora mismo lo que más me preocupa es la comida, porque vamos. Nos hemos bajado al jefe bastante fácil. Los humanos encuentran un coche quemado. Se camuflan en el entorno, pero por alguna razón sigue llamando la atención. ¿Qué hacemos? ¿Inspeccionamos el coche o pasamos olímpicamente? Claro, aquí puede ocurrir dos cosas: que el coche tenga un poco de loot, que nos venga bien, o que el coche sea una trampa mortífera. Pero yo creo que habrá que inspeccionarlo, ¿no? Dentro hay un esqueleto quemado de un gran carnívoro, posiblemente un oso. Vale, hombre. No ha pasado nada. Y no podemos comprar comida ni nada, ¿eh? Bueno, voy a hacer una cosa, genios. Voy a hacer una cosa. Voy a comprar unos humanos aquí. ¿Sabéis por qué? Esto es un poco macabro, pero es que se puede mandar a los humanos a la trituradora. En esta casilla que se llama Pozo de los Sacrificios, dice: lanza aquí un humano para recibir 4 de comida. Lo siento, genios. Dadnos comidita. Es que si no, no tenemos comida. Claro, genios. A ver, vamos a pillar más todavía, ¿eh? Vamos a pillar más porque no sabemos luego. Ahí, ahí, ahí. Entonces ahora voy a pillar otro y le pongo la capucha, ¿eh? Vamos allá, genios. ¿Qué os parece esto? Esto no lo esperabais, ¿eh? Bueno. Bueno, pues vamos por ejemplo a la izquierda, va. Sí, el del manto oscuro es bueno, ¿eh? Sí, lo he tenido en alguna partida ya y... ¿Cómo se llama? Jane Hatecraft. Va, si tuviéramos un tercer médico, nos lo bajamos todo, ¿eh? Esto es para transporte, creo. Vamos a venir por aquí. Venga, luchamos. Ah, que nos bajamos a los hechiceros estos, pero vamos. ¡Uy! Este es el médico bueno. Este es el médico bueno, genios. Carro de paradas. ¡Hostia! Carrito de secretos. ¿Esto qué hacía? Sí, está curioso, aniquilador. Está divertido, ¿eh? Parece una tontería al principio, pero mola, mola. Engancha, engancha. Yo tampoco. No, yo tampoco lo conocía, ¿eh? Este yo lo he conocido porque me mandó una clave Pepinillo. Fastest Pepinillo. Me mandó una clave hace unos cuantos días y me dijo: oye, prueba esto que te va a gustar. Y tampoco lo conocía. No, no es muy popular este juego, creo yo, ¿eh? Bueno, el médico aquí a curar. ¿Cómo va? Mira, mira Victoria cómo se ha recuperado, tío. Mira Victoria cómo se ha recuperado ya. Indio, ¿en qué plataforma está? Pues creo que está solamente en PC, genio. Creo que bueno, en consola, en Switch por lo menos no está. Y creo que en Play tampoco. No sé si está en Xbox. Pero yo creo que está solamente en PC, ¿eh? Sí, cambio mejora. Sí, tú pagas 4 en la mejora. Y te aparecen otra serie de objetos, ¿vale? Nivel de tienda 2. Voy a pillar, de hecho, a este, que me mola. El de las garras. Le ponen ahí unas garras tipo Freddy Krueger. ¿Ves? Fíjate. Venga, ahí delante. Frontline. Un poquito más de comida, genios. Que no pase hambre el equipo. Ahí, vale. Bueno, vamos arriba.
Joder, menudo equipazo tenemos ahora mismo, ¿eh? ¿Veis ahí cómo van subiendo de nivel? Mira, comida. Esto es 37 de comida por 9 piezas. Me gusta. Ah, claro, esto es lo que me decía Zore. No me había dado cuenta del mapa, tío. Claro. Ahí estaba la tienda de comida. Ahí estaba, exactamente. Tienes razón, Gen. No me había dado cuenta. Un abrazo para Miki. ¿Y esto? Es que claro, hay armas que todavía no... Puedo mejorar más todavía, ¿eh? Pero... Vamos a meterle a este el pistolón. Joder, menudo equipazo tenemos ahora mismo, ¿eh? Vale, ¿cómo se hace aquí el transporte, tío? A ver, aquí tenemos otra tienda de comida... La pistola parece un desatascador. Me gusta mucho porque hay un montón de armas distintas, un montón de cositas. Sí, la música es del propio juego, Genback. Sí. Tiene una banda sonora muy chula. Y bueno, incluso artísticamente me gusta también la pinta que tiene. Este en Steam Deck se tiene que disfrutar. Si no, claro, esto en portátil tiene que ser una pasada. Hostia, no sé cómo era el tema del teleport, tío. Aquí no, ¿no? Porque esto son las mutaciones, claro. Creo que era botón derecho en la casilla del mapa que se ilumina. Vamos a ver si es cierto, genio. Botón derecho en la casilla del mapa que se ilumina, a ver. Ahí está, correcto. Sí, y puedes transportar solamente a las casillas que tienen las esquinas de color azul. Exactamente. Sí. Bueno, por cierto, ¿cómo va el equipo? A ver. Este le falta un poquito de vida. Están muy expuestos los de la parte de delante, ¿eh? Uf. Habría que... Es que no nos da para recuperar vida suficiente, ¿eh? Nos van a machacar pronto alguno, ¿eh? Vale, aquí ya hemos estado. Habría que ir a pillar comida ahí, ¿no? Primero luchamos y luego comida. Vale, entonces pillamos aquí 37 de comida. 11 de comida. Y pillo comida de sobra. Vale, ¿qué nos queda? A ver. Sí, el boxeador ha muerto. Estaba muy bajito, ¿eh? Es que los de la parte de delante, la mayoría están bajitos, ¿eh? Vale, mutaciones. Cadena de relámpagos. Déjà vu. Intocable. Los sanadores ralentizan la velocidad de ataque a un enemigo un 30%. Me gusta eso, ¿eh? ¿Ponemos esta? El radio se convierte en una cadena de relámpagos causando daño a 5 objetivos extra. A ver aquí que tenemos. Sectarios. Magos. Es que claro, magos solamente tenemos uno. Victoria derrotada, muerto Victoria al final, ¿eh? Sí. Vamos a reestructurar así. Venga, voy a meter esto a los sanadores, que tenemos dos en el equipo. Bueno, Genes, pues nos queda arriba del todo. Vamos allá. Solo para Boreanaur. Aquí lo malo ahora, tío, es el gasto de comida, joder. Voy a comprar aquí, ¿eh?
Claro, necesitas más. Es que solamente tenemos uno de la clase. De la clase de magos. Estos numeritos que veis aquí. Ha muerto gente más. Ha muerto más gente. Ah, una cosa importante. Cuando muere un luchador, el equipo se guarda. Entonces, por ejemplo, si ahora compro aquí un humano, automáticamente el equipo los guantes. ¿Vale? Uf, esto de tridente suena bien, ¿no? Está guay, la verdad que sí, Jack. O sea, el juego está muy, muy interesante. Este me lo voy a llevar aquí delante. Voy a pillar aquí dos humanos más para luego, por si muere alguno, para darle a estos el equipo, ¿vale? Y creo que ya vamos al jefe, ahí está. Solo para Reigns, ¿qué tal Reigns? Un abrazo, por cierto, por ahí para... A Dai Toxic, un abrazo genio, muchas gracias. Bueno, vamos allá. Bastantes enemigos y un jefazo, ¿eh? Pero confío en el equipo. Lo sacaremos adelante. Yo creo que tenemos un buen equipo, ¿eh? A ver cómo estamos de vida, pero... Este está bajito. Bueno, pero los de la retaguardia están muy bien. Todos están al 100%, ¿eh? Voy a poner a este aquí un poquito más cerca de los de delante, ¿no? Vamos a ponerlos ahí. Perfecto. Sí, yo creo que no vamos a perder casi a nadie, ¿eh? Un abrazo por ahí para Leo JP, Rohan Bupa. ¿Qué indie me recomendarías? Puf. Es que indies hay cientos, Rohan. ¿Qué tipo de juego te gusta? No sé. ¿Qué quieres que te recomendemos? Dice por ahí Rubo Strife. Dice, ¿algún moderador me echa una mano? A ver si algún mod le podéis echar un privado a Rubo. A ver qué tal. No ha muerto nadie, perfecto, ¿eh? Vamos para abajo. Un humanoide con cabeza de cocodrilo cae encima de tu equipo. Para ser exacto, la cabeza está entre... Su cabeza está entre los dientes del humanoide. Un ardo por ahí para Primis. Y otro para Augustine the Man. Si le queréis recomendar indies ahí a... ¿Eh? Y no tenemos comida, pero tenemos dos tíos para sacrificar. Que no es poco. No, no, son 15, son 15. A ver, mira, voy a pillar aquí otro médico, ¿eh? Otro médico gordo. Vale, este lo coloco aquí. Ender Lilies es muy bueno. Ender Lilies es muy, muy bueno. Sí, Ender Lilies es juegazo. ¿Qué hacemos con estos dos chumillas? ¿Les compro algo o...? Máscara de la peste. Ballesta. Voy a comprar esto porque no lo conozco, ¿eh? A ver, está curioso. Este juego, la duda que yo tengo luego, si a lo largo del tiempo, si va a resistir. ¿Sabéis lo que os digo? A lo mejor es un juego que te cansa rápido, no tengo ni idea. Pero así para la primera sensación está, vamos, está increíble. Mira, aquí ya hay dos gorditos, vamos a luchar. Bueno, es que tenemos muchos médicos, ¿eh? Tenemos cuatro médicos. O sea, perdemos vida, pero no tanta, ¿eh? Mira, aquí hay para comprar comida. Vamos a comprar comida. Aparte, estamos manteniendo toda la gente viva, lo cual está bien. Ah, este es muy guapo. Nobody Saves the World. Este salió hace unos días. Además, está en Game Pass y... Y muy recomendable, la verdad, ¿eh? Ah, yo compro toda la comida.
¿Qué hace el de la máscara? No, no lo sé. No lo sé lo que hace el de la máscara. Este es que no lo conozco. ¡Ah! ¡Cura también! ¡Ah, amigo! Este también es curandero. ¡Hostia! Sí, de hecho, fíjate, aquí en la clase healer, ¿vale? Esta es la clase de healers. Tenemos tres. Nos falta entonces que tenemos 5 curaciones. Nos falta un poquito de... Un poquito de daño, ¿eh? Yo creo que vamos a pillar... Máscara espiritual. Vamos a pillar aquí un... Un tridente, sí, para este tío de aquí. Las bufandas del canal de FIFA camisetas serán editadas. ¿Cómo editadas, Leo? Genio. ¿Cómo te refieres a editadas? A ver aquí en el mapa lo que hay. Hostia, aquí lo que no sé es para dónde. A ver. ¿Hoy subes algo a YouTube? Sí. Luego... Ahora cuando terminemos el directo. Vamos a ir terminando ya de todas maneras, ¿eh? Es aquí, ¿no? Donde únicamente podemos tirar. Aquí. Buah, bueno, como unos samuráis gigantes, tío. Bueno, ¿qué es esto? Madre mía, nos han roto la línea defensiva. Hostia. Madre mía, estos, ¿eh? Vale, José, ahora lo miro. Sí, porque las cambio yo, Leo. Es que eso estaba grabado en dos momentos distintos. Leo. Entonces en un momento había unas colgadas y en otro momento había otras. Nos han matado al de... Bueno, no pasa nada. Buah, los tanques de... Esto es como... Abrojos en Slay the Spire, ¿no? Necesitan más a distancia. Me gusta la evasión, siempre me gusta la evasión. Un poquito más de rango, quizá, ¿no? Bueno, ya está. ¿Qué os parece el juego este? Pensé que eran editadas. ¿Pero cómo editadas? Editadas con vídeo. No, eso es físico, o sea, eso... Simplemente que cambio unas y pongo otras. De nuevo material, ¿eh? Menuda trilería lo de las bufandas, ¿eh? Ahora tengo que cambiarlo. Lo que pasa es que no tengo nada de Marruecos, pero bueno. No tenemos comida, podemos sacrificar siempre. Tengo aquí dos para sacrificar cuando haga falta, pero ahora lo primero que haríamos sería comprar. Que esto es tienda, ¿eh? Por lo menos lo veo curioso, o sea, es un juego... No sé realmente... No sé realmente... Luego a nivel de profundidad y tal, cómo estará el tema, ¿no? Pero... Pon la pistolita a alguien. Mira, le vamos a poner la pistolita a este de aquí. Y lo ponemos ahí detrás. Nah, pero estamos bien, estamos bastante bien, ¿eh? Compramos comida. Ahí. Luego la música está bien, gráficamente me gusta. Venga, última pantalla. Y lo dejamos ahí. Un saludo para Mo Team. Que me dice por aquí Augustin. Y un saludo para él, dice... Aquí, acabando de instalar disipador para el M.2 de la Play 5.
Sí, es lo que es eso, Hernández. No sé esto, claro, no sé a largo plazo qué tal, ¿no? Pero bueno, mira, aquí metemos otra ametralladora. Y vamos a pillar uno para ponerle unos guantes. Y otro para ponerle otros guantes. Es original, o sea, está curioso. Sí, yo lo veo curioso. A mí me ha sorprendido eso, ¿no? Que lo he visto bastante curioso. Mira, aquí está el jefe. Hacemos el jefe y lo cerramos, ¿vale? Venga. Esta es la habitación del jefe. Tenemos 20 tíos en el equipo, ¿eh? ¡Hostia! Pero este círculo es muy gordo, ¿no? Este círculo. Estos eran los jefes hasta ahora, pero es que este círculo. Cuidado. De todas maneras, tenemos 20 luchadores. Yo creo que esto lo ganamos, ¿eh? Pero menudo bicharraco, ¿qué es esto? Tiene 12.000 puntos de vida, falete, dicen por ahí. No, pero lo estamos bajando duro, ¿eh? Pero pega unos puñetazos el tío que hace rular a tres tíos. A tres de golpe, ¿eh? No, pero está fuera, está fuera. Está fuera, está fuera. Los tubos estos me recuerdan. ¿Habéis visto la película de? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto la? Es que he visto Steam y Epic y me ha explotado el cerebro. ¿Habéis visto la película de Perseguido? Una de las primeras películas de Schwarzenegger. Se meten también por unos tubos que se parecen mucho, ¿eh? Hace mucho que no veo esa película. Igual me la pongo una noche de estas. ¿Quién no? Oh, pues habrá gente que no la habrá visto, ¿eh? Hice primis que la vio en el cine. Hostia, entonces tú eres legendario, tío. Grande, grande. J. Mariscal, ¿conoces Ghost Hunter de Play 2? Sí, a ver, es un juego normalito. Tienes mejores opciones en Play 2 en ese mismo estilo, ¿eh? Para el catálogo que tiene Play 2. Perseguido, vamos, es. Además, es de estas películas que conforme ha pasado el tiempo no se han hecho cosas iguales. Dice por ahí Primis, 46 tacos tengo y esa la vi en el cine que me quedé flipado. ¿De qué año es la peli? El 82, 84, por ahí, ¿no? ¿Cómo era? Que sí, que la actriz era hispana, ¿no? La actriz de Perseguido. No me acuerdo del nombre porque esto yo hace ya que no la he visto 2 millones de años, pero. Pero sí, la actriz era. Del 87, dice Primis. Al entrar al nivel, los humanos se encuentran frente a dos puertas con señales de neón. La primera puerta es vieja y está oxidada. Su señal pone Steam. La segunda puerta pone Epic, es enorme y brillante, pero la puerta no tiene picaporte. Yo a Epic no pienso ir. O sea, yo voy a Steam, genios. Dice, la sala en la que has entrado está llena de objetos inútiles, sobre todo consoladores, puzzles y puzzles de consoladores. Ah, pero mira, podemos conseguir un arma. Mira, vamos a pillar un sombrero de conejo. Bueno, pero hemos conseguido el sombrero. Ahí está. Mira, una raqueta de ping-pong, ¿eh? Joder, esto es original, a ver. Este es a distancia seguro. Ahí está. La peli se supone que pasa en el 2017. En el 2017 se supone que transcurre Perseguido. Pues se han equivocado, ¿eh? Sí, en eso sí estoy de acuerdo, que podrían dar cositas gratis, correcto. Un abrazo para Alan Romero, ¿qué tal, Alan? María Conchita Alonso. Carrito de toxinas. Bueno, no voy a comprar más gente en el equipo. Estamos 20, ¿eh? Aquí. Salgo por ahí para Pacho. Pues nada, familia, lo vamos a cerrar aquí. Vamos a dejarlo aquí, que son casi las 9. Y ahora dentro de 10-15 minutillos os publico un vídeo, ¿vale? Y ya está.
Raptor, sí, sí hubo, tío, pero es que no sé por qué no se ha guardado el directo. No, no sabemos por qué no se ha guardado. Yo me he enterado hoy, que me lo han dicho aquí en el chat. Dice por ahí Johnny 1980 que esta peli no la han repetido tanto como Desafío Total. No, es que esa película no la ponen en televisión nunca, no sé por qué. Yo por lo menos no recuerdo. Así recientemente no recuerdo que la hayan. A ver a quién mejora, por cierto, que sale. Hostia. Por cierto, no me puedes pasar el domingo para decírtelo, pero muy buena pinta Expedition Rome. Sí, yo creo que Expedition Rome es el típico juego que a medida que pasa el tiempo y la gente vaya teniendo acceso a él, va a gustar más. Yo creo que sí. Vas a farmear en FIFA y lo sabes. Hoy desde luego no tengo muchas ganas de. No, no creo. Yo, alguna cosita así de este rollo. Miraré lo que ha salido, que tampoco mira lo que ha salido esta tarde y no sé si habrá salido algo interesante. ¿Cuál será el límite de miembros del equipo? Pues no sé si habrá límite, ¿eh? Hombre, desde luego, a lo mejor pueden meter todo lo que te dé la parrilla, ¿no? Aquí más o menos estamos. A lo mejor hay 50. Aquí podría haber 50 huecos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7, 49. Si yo también me la pegué en el cine. Increíble, ¿eh? Un abrazo por ahí para Jotax. Un abrazo para J17. Un abrazo, genio. Muchas gracias. Muchas gracias por la trilería. Bueno, familia, lo dejamos ahí. Ahora os publico un vídeo que es en generación actual. Es un vídeo para que preparéis la carterita, ¿eh? Para que ya os vayáis mentalizando. Así que bueno, pues ya está. Lo dejamos aquí. Nos vemos el jueves en directo. Y Test Moments. Test. ¿Pero lateral zurdo o lateral diestro? Es que yo lateral diestro en la liga ya tengo a Jesús Navas, ¿eh? Nada, nos vemos aquí el jueves y pasamos otro buen ratito, ¿vale? Hoy ha estado bien, hoy ha estado bien. Ha estado curioso el directo. Así que lo dejamos ahí, ¿vale? Un saludo para Procer, Gerard, Docking, Jorge GM, Bultac. Insignia, lateral derecho. Un abrazo para José. Mister Bion Pringao, Alma Blanca, Cero Berserker, Dani Spalis, Barnerizo, Penekeol. ¿La carterita o refund? Cuidado. No, no, la cartera. Cartera, cartera. Cartera porque es cartera. Ya lo veréis, pero es cartera, es cartera. Es para que nos preparemos psicológicamente. Un abrazo para Jorge FP, Dom, Gerald Llorel. Dice, a jugar con juegos de GOG. Ahí estamos. Un abrazo por ahí para Parente también. Tres Voltas, Paul, Beckfer, Alcan Blue, Parente, Alma Nerviosa, King Soul, Santos, San Vicentino, Nodor. Ahora lo veréis, ahora lo veréis. Así que nada, nos vemos aquí el jueves, ¿vale? Un abrazo grande para todos. A pasar buena noche. Cuidaos. Hasta luego. Lo voy a publicar ya, de hecho, ¿vale? Lo publico ya porque. Es que como está listo, lo publico ya, ¿vale? Aquí mientras. Antes de poner M punto.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame. A mí lo único que se me ha ocurrido es: si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener. Si usted no cumple, le pondrán bombas.